Vanessa Claudio impactó a sus compañeros de Venga la Alegría tras mostrar una imagen de su oscuro pasado en la que aparece al lado de algunos amigos en un jacuzzi, pues los conductores aseguraron que se trató de una orgía adolescente. Todo ocurrió durante la sesión de El Remate Stage Waves en el matutino de TV Azteca, donde bajo el popular hashtag de Throwback Thursday. Aunque Sergio Sepúlveda enterneció a los televidentes con una foto de su infancia, Vanessa Claudio presumió una escandalosa imagen en la que aparece al lado de varios hombres disfrutando de un candente momento en una tina de baño. Al ver la fotografía, Carlos Quirarte, de quien se rumora que sostuvo un romance con Vanessa Claudio, cubrió la imagen para que sus compañeros no vieran las increíbles curvas de la puertorriqueña, mientras que Patricio Borghetti aseguró que no quería conocer los escandalosos detalles. Pese a la reacción de sus compañeros, Vanessa Claudio recordó que la foto fue tomada en una de las noches más divertidas de su vida, pues sus amigos y ella habían disfrutado de los antros de Miami, en Estados Unidos. Tras una noche de tragos y baile, la puertorriqueña señaló que ella y sus acompañantes continuaron la fiesta en un hotel, donde decidieron meterse al jacuzzi para que la diversión no terminara. Tania Rincón señaló que parecía que había estado en una orgía adolescente, pues la parte inferior del bikini de Vanessa Claudio no era visible, por lo que sus compañeros especularon que ya no lo tenía puesto para cuando se tomó la foto. La sensual puertorriqueña recordó que la pasó increíble en esa ocasión, pero reconoció que desconocía quién había tomado la imagen, por lo que los conductores especularon que bebió tanto que olvidó los detalles. ¿Qué te parece? Con información de Venga la Alegría, TV Notas e Instagram, @ Vanessa Claudio. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.